Desde hace días he estado que te escribo, pero los días son impredecibles, no por el lugar, sino por mí. Unos días por la noche me siento muy cansada para escribir, y otros días por la mañana no escribo porque creo que debería estar haciendo otras cosas. En fin, hoy saqué el ratico. Quisiera que vieras todo esto. Quisiera que comieras todo esto. Quisiera que comas conmigo los tomates que venden aquí, mientras miramos por la misma ventana. Cada vez que en el sueño perdía algo, abría los ojos y me cambiaba el lado frío de la cama. Esto se repitió igual, 4 veces durante la noche. Esto se repitió igual, 4 veces durante la noche. Esto se repitió igual, 4 veces durante la noche. Esto se repitió igual, 4 veces durante la noche. Esto se repitió igual 4 veces durante la noche. Esto se repitió igual 4 veces durante la noche. 4 veces durante la noche. Durante la noche. Durante la noche. Gracias por los mensajes de WhatsApp. Se me ha vuelto costumbre levantarme y lo primero que hago es ver si ustedes escribieron. ¿Cómo siguió el abuelito? Espero que no esté fumando tanto. Me la imagino escondiéndose en el balcón. Dile que el Fede ya le está yendo mejor en el colegio. Y el tío, hace días que no me escribe. Dile que mamá tiene formada sobre las manos. Dile que no me abandone. Que lo pienso. Dile que lo quiero. Diles a todos que los quiero mucho. Me encantaría estar sentada en la cocina contigo. Ojalá pase el problema. Te mando besos. Me gustó mucho volverte a escuchar, así haya sido por texto. Hoy cuando salí a caminar me entretuve imaginando tu voz mientras volví a leer los mensajes que me mandaste. Espero te guste esta imagen. La encontré en la misma tiendita donde venden los mangos que te conté.